quiere portar, mis amorosos? ¡Ay, qué guapos se ven todos! Y este portal es para Kevin. ¿Qué tal, Kevin? Hola, hola. Tu primer portal ya como amoroso, pero queremos conocerte un poquito más, tus flechadas también el público, así que vamos a conocer más de ti. Claro que sí. Hola, soy Kevin Palafox, tengo 23 años, soy abogado y también me dedico a la barbería. Lo más importante, mi familia es todo, mi mamá, mi papá y mi hermana. Yo creo que son las cosas más importantes que tengo y lo que más me importa. Para mí el amor es, bueno, no tengo un concepto como tal, yo creo que no hay como una explicación para el amor, simplemente lo sientes y sabes que está ahí. O sea, no puedes narrarlo con palabras, simplemente es un sentimiento y cuando está ahí lo sientes, desde el principio hasta el final. Ahora que estoy aquí, que me preguntan que si me incomodaría tener a Mitchell y a Suri aquí conmigo compartiendo pues este lugar, yo creo que no, o sea, lo que pasó, pasó, al menos para mí. Mitchell, pues, es una persona con la que no tengo interés de hablar. O sea, realmente si está o no está, para mí es igual. O sea, y Suri, pues, es una persona que me cayó muy bien. Y lo que pasó, pues, pasaron las cosas, sí. O sea, no puedo juzgar a nadie, no puedo decir otra cosa. Simplemente no se dio. Y, pues, seguir adelante. O sea, no tengo problema con ellos. Y si están o no están, pues, la verdad es que no me molesta. Muy bien, Kevin, pues espero que no haya incomodidades, porque aquí todos están por el mismo objetivo, que es buscar el amor. Claro. ¿Quién es la flechada de Kevin, mi querido Adrián? La flechada que viene por Kevin es Isabel Melgarejo. Tiene 26 años, es de Colombia, es piloto y modelo. Le gusta ir al gimnasio, comer chocolate y hace cuatro meses que no tiene una relación. ¿Qué pasó, Isabel? Se te atoró la bota en el vestido. Se te atoró. Ahí estamos. Pero en reina, ¿eh? Nunca te caíste, todo en pose. Muy bien, Isabel. Toma asiento, Isabel, la reina de la champeta. Además, Isabel, eres hermana. Eres hermana de Altea, la flechada de Mitchell. Sí, soy hermana de Altea. Miren nada más. Dicen que en la vida no hay casualidades, hay causalidades. Por algo están aquí las dos buscando el amor. Kevin. Bueno, nada pues, más como referencia para que sepas. Qué coincidencia, ¿no? Mira nada más. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir por mí. Ay, me parece súper bonito y súper interesante y quiero conocerte de verdad. Ah, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera preguntarte qué es lo más importante para ti. Lo más importante para mí es mi familia, mis hermanas y por eso no me gustaría que nadie les hiciera daño. Qué buena respuesta, ¿sabes? Mitchell. También para mí. Bueno, me da risa que en tu momento íntimo hables de mí, fan, pero bueno, independientemente de eso, si tú de repente te das cuenta que él te está mintiendo, ¿cómo reaccionarías? O sea, de repente, pues, descubres que tiene otra o algo por el estilo. Que probablemente sí, pero bueno. Pues, no sé si me voy a mentir, no sé si tenga más mentiras que tú. ¡Suri! No sé. ¿En qué momento? ¡Suri! Me atacas con... Bueno, Isabel, tú saliste con alguien muy mentiroso como Dimitri y vienes por alguien igual. No entiendo cuál es la diferencia. Uno habla de mentiras cuando no las dice, Suri. Y yo creo no, que mi amor, no a ti no ejemplo. Te consta que yo mienta, mi vida. Sí me consta. ¿Te consta? Quiero pruebas. Oh, tengo muchas. Oigan, enséñamelas. ¿Tienes pruebas, Isabel? Preséntalas a la producción. Eso haré, Carmen. ¿Sí? Bueno. ¿Yua? Oye, Kevin, ¿qué pasaría Dime. Si tu ex entrara por esa puerta? ¿Le darías otra oportunidad? Pues, sinceramente es una pregunta difícil, pero ya no tenemos ¿Por como... ¿Por qué? Porque sentiría feo batearla. O sea, sería más como por compromiso que porque yo quisiera, ¿sabes? Uno no tiene compromiso. O sea... Uno no debe, Kevin, uno no debe tener así como que un compromiso como una obligación. Si es tu exnovia, es tu exnovia. Sí, tienes razón ya en sabes eso. Que sería su ex por ahí. Sería porque sentiría feo batearla, o sea, no porque yo quisiera estar con ella. ¿Estás seguro que la batearías? Sí. Okay. En el público pregunta Yari. Bueno, esta pregunta es para Kevin. Oye, Kevin, ¿tú saldrías con alguien que no tiene dignidad y que se la pasa escribiéndole a alguien que ya tiene pareja? Pues la verdad yo creo que no. Porque si empiezas una relación, buscas algo nuevo, algo Porque aquí sería. Mi compañera siempre le está escribiendo a Miguel. ¿Qué?
¿Pero con qué intención o cómo? Bueno, la verdad no me consta, pero no, muchas gracias. O sea, Miguel y yo tenemos una amistad muy bonita. Es más... Ay, sí, mi amor, tanto que lo invitas a cenar siempre, lo invitas a salir. ¿Qué te gusta? Hasta le dijiste que había soñado con él, ¿te acuerdas? Porque ¿cuándo? Me lo enseñó. Oh, sí, que había soñado que se había ya perfilado supéralo, la barba. Ya hace un año que saliste con él. Ya. Ay, tú supéralo, por favor. No, supéralo tú, porque tú eres la que le sigue escribiendo. Yo vine justamente por Kevin. Ay, ¿qué vestido se me va a abrir? No vine por Miguel. ¿Qué vestido se me va a abrir? Supérame, bebé, supérame. No, bebé. Que tú supéralo, seas insegura. Tú supéralo, en serio. Que ya tomó su decisión. No significa... No, bebé, no estoy... A ver, ¿te gustaría que yo le escribiera a tu ex novio? Ya, bebé, ya. Diciéndole, es mi por... ay, Kevin, soñé contigo. ¿Cómo? ¿Qué hiciste ayer, ninguna Kevin? De las dos lo ha superado. ¿Qué conflictivo es eso? A ver. No, yo quiero saber de Kevin, o sea, no entiendo ella por qué viene a hablar de Miguel. Ten dignidad, por favor. Porque salieron. No, tenla ¿no? tú. Mejor vamos a levantar este portal, estamos de fiestas patrias en Enamorándonos, estamos todos contentos. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. A ver, espérenme, porque los críticos están de verdad deseosos de decirles cuadrado. Algo. Oski. Isabel, me da mucho gusto verte. Creo que Kevin no lo conozco también, pero ha demostrado que es un buen tipo, hasta lo que sabemos. A mí se me hace muy raro que Suri le eche indirectas a Isabel de Dimitri cuando no hay nadie más mentiroso que Michel. Eso tenlo por seguro. Yo te recomiendo que te vaya muy bien con Kevin. Espero que sea feliz y que se haga algo ahí. Gracias. Cerrad. Bueno, Isabel, no te preocupes porque cuando alguien sigue reclamando y ya se supone que está en una relación seria como acá, Yaritza, es obviamente porque pues te tiene envidia, podríamos decir, o siente celos, ¿no? Entonces no te preocupes, deberías concentrarte en tu relación, Yaritza, y acá Suri, o sea, ¿cómo? ¿Ya estás defendiendo a tu ex o que sigue siendo tu novio, Michel, o qué onda? Porque ahora ya lo atacas acá al querido... No, la pregunta era sobre Dimitri, no sobre Michel. Ah, no, pero es que se ve que obviamente estás defendiendo a... Pero la pregunta era sobre Dimitri, no sobre pero... Michel. No, no. Ok. Pero le pegué. Sí, ella y Michel. ¡Ay, Isabel! Tu hermana es tan linda. Espero que no hagas, siga tus pasos y te, se opere como tú, bebé. O sea, tantas operaciones que traes. No. Ella está bien linda. Y Kevin, la verdad es que siento que eres malo. Malo, 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 como la carne de puerco. ¿Que yo soy malo? Sí. Eres malo y Michel es el bueno y lo han estado atacando tanto al pobre de Michel. Y tú eres el malo aquí, el okay. del malo más que cerrado. Ahora sí. Bueno. ¿Se van de cita? ¿Va a haber cita, muchachos? Pues sí me gustaría conocerla porque hay como un desastre aquí. Pues yo quiero saber cuál es la verdad. Entonces sí, sí hay cita. Okay. Muy bien, pues hay cita. Gracias. Entonces, señores. Tenemos una sí, cita. Tenemos una sí, cita. ¡Cita! Pero hoy aprovechemos que tenemos taquitos, muchachos. Así que vamos por un taquito antes de irnos a la cita. Tú también. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.